Es falso que el trabajo del ayuntamiento se haya detenido por la licencia de Esteban Villegas, así lo expresó el diputado Iván Gurrola Vega. De ninguna manera, me parece que el gobierno municipal está conformado por un gran equipo de hombres, de mujeres con experiencia, con mucha capacidad, y que yo estoy seguro que en estos días, mientras hay la sustitución del alcalde, hay un alcalde interino, hay un gran equipo que está sacando las cosas adelante. Yo creo que de ninguna manera tendremos ese problema. Debemos reconocer eso en el PRI, es un partido que está lleno de muchos cuadros valiosos, de hombres, de mujeres con mucha experiencia, pero sobre todo que ponen primero los intereses de Durango que los personales, y me parece que lo vimos la semana pasada, un acuerdo donde habrá un candidato único que se registrará como candidato. Yo creo que Esteban se ha destacado, se ha caracterizado por ser un hombre que le gusta servir a Durango, que ha hecho bien las cosas. Los diputados de la capital lo reconocemos, nos ha tocado compartir con él diferentes acciones que se han hecho en la ciudad, cómo ha ido cambiando la ciudad, cómo se hizo un buen trabajo, y yo creo que es una muy buena propuesta de nuestro partido, será un extraordinario candidato.